La poesía llame como manto a fuego. Oh, la pitirre en el pleamar, subido de ese palmar contra el azul del cielo. Oh, la pitirre, cornetín de plumas, bandera de sonidos, flecha con corazón, flecha estandarte con un jirón de roja aurora al pico. Abajo el campo, más acá la calle, por la calle el tropel de los cañones, las curuñas atadas a ese caqui ruido de los camiones. El Guaynabo, mujer, este es el dulce pueblo hecho ahora a monóxido y bocinas entre dos campamentos. Un ocaso total hierve, escarlata. Vietnam ruge a lo lejos y rugirá también el sato humano colonial y predicho, puesto a ladrar en urnas prisioneras por Malthus y por Johnson perseguido. ¡Ruja! ¡Rompa su sueño de jaguar inconcluso, de cóndor manco, de puñal sin bruto! ¡Rompa la discoteca en que trepida el gogoíno, la piedad oncológica, el aséptico prólogo uterino! ¡Acuchille los astros del oriflama, erguido contra la mansedumbre y la tristeza, con su furia enrugido hecho de diente y uña! ¡Acalle el teletipo! ¡Haga pedazos la tribuna! Para este oficio, amor, nací poeta, para mostrar a luz del cielo amado cuando la maldición mancha la tierra y el crimen va por montes desatado. Como llama mi pecho la poesía y yo con canto y pólvora contesto. El canto pongo a repicar la ira, pólvora en cada sílaba del verso. ¡Bravo! ¡Bravo! Cuna del poeta nacional, pueblo de valerosos, de aquellos que el 13 de agosto de 1898 se alzaron contra españoles y los recién llegados yanquis y proclamaron la libertad y la independencia para Puerto Rico y su gente. Hoy nos reunimos para recordar y celebrar el natalicio 113 de nuestro siempre presente comandante Juan Antonio Corregir Montes, para recordar a los que como él sumaron sus voces para denunciar el pillaje, la corrupción y la esclavitud colonial. Hoy, 3 de marzo del 2021, recordamos a Betances y el grito de Lares en 1868, a Albizu Campos, a Irán Rosado y Elía Pauchami en la ejecución de Riggs en 1936, a Blanca Canales en Jayuya, Oscar Collazo y Griselio Torresola en Casablear en el 50, a Lolita, a Irving, a Andrés, a Rafaelito, que hoy cumple un año de su partida, en el Congreso de los Estados Unidos en el 54, a Ángel Rodríguez Cristóbal y al pueblo de Vieques en el 79, a Filiberto Ojeda Ríos, quien fuera vilmente asesinado por el imperio por defender con su vida el derecho a vivir en un país libre y soberano. Y hoy, muy especialmente, recordamos al expreso político, patriota revolucionario y artista plástico Elizán Escobar, a quien dedicamos póstumamente estos actos. Para el mensaje de inicio de estos actos, le pedimos al compañero José Cheo Torres, portavoz del Comité de Actos del Natalicio, que haga uso de los micrófonos. Y nosotros pues nos sentimos sumamente orgullosos, ¿verdad?, de haber tenido ese privilegio de haber no solamente conocido, sino de haber estado en lucha al lado de Juan Antonio Corregir. En esta noche, esta actividad se la queremos dedicar a otro discípulo de Juan Antonio Corregir. Una persona que también fue un gran destacado militante de la Liga Socialista, y fue un corregeriano, y fue una persona que se mantuvo con unos principios de lucha revolucionaria, y me refiero al compañero Elizán Escobar.
que hemos puesto ese fin de ahí con esa cita tan contundente, donde nos dicen corregir el poeta, el pensador, el político y el líder revolucionario son uno. Por eso no podemos dividirlo en poeta y en luchador. En corregir es solo uno. Y ese es el que nosotros defendemos. Ese es el que nosotros nos sentimos orgullosos de haber estado con él en distintas trincheras de lucha. Y quería, para no extenderme, leerle de un mensaje que envió el compañero Elizán Escobar mientras estuvo preso en la mazmorra del Yanqui luchando por la independencia y la soberanía de esta patria. En una actividad que dimos sobre el natalicio de Corregir, y le voy a leer solamente unos segmentos de lo que escribe Elizán Escobar sobre Don Juan. Dice, ser libre para él significaba no solo el cultivo del intelecto, sino atreverse a ser quien era, independientemente de las consecuencias. En Corregir, el poeta no tiene precio, ni obedece a la complacencia, ni a los premios de las instituciones dominantes. Los revolucionarios no adoran el poder estatal, ni buscan en la lucha un trampolín desde donde saltar al bienestar personal o al reconocimiento de la vida pública. Su dedicación, su sacrificio, su amor por los oprimidos, los explotados, por su pueblo, su patria y su valentía existencial constituyen un legado de poder y valor para las próximas generaciones y el porvenir de la nueva sociedad. Fue la antítesis de la demagogia y el oportunismo que hoy reina como lo normal en el mundo de la política y encarnó la vergüenza puertorriqueña ante la inmoralidad del colonialismo. ¡Que viva Juan Antonio Corregir y Elizán Escobar! Muy buenas tardes, compañeros. Primeramente queremos extenderle un saludo revolucionario a todos los sectores que han hecho un acto de presencia ante este evento celebratorio del natalicio de nuestro comandante Juan Antonio Corregir. Desde la diáspora llevamos la obra corregiriana a corazón. Entendemos que el imperialismo histórico que se practica en Puerto Rico ha llegado a momentos transformativos. El neoliberalismo ha logrado disfrazarse una vez más para no tan solo administrar la miseria, sino normalizarla y convertirla en una que luce participativa. Esto conlleva la delicadeza de un operativo masivo a costa de nuestras vidas y nuestras tierras. La venta de los recursos y la labor en Boriquén ha llegado a un nivel intolerable. La raya entre asentadores coloniales y las personas nativas a la opresión del colonialismo usual se marca más y más cada día. La explotación y la manera en que nos humillan se populariza en las redes sociales y logra convertirse en un anuncio de turismo para así terminar de invadir y asentarse una vez y por todas. Esta miseria que llevamos por más de 500 años de explotaciones imperiales produce una necesidad de manipular las condiciones coloniales para así mantener al pueblo puertorriqueño lejos de su capacidad revolucionaria. Don Juan Antonio Corregir nos avisó de todo esto. Es por eso que casi 40 años luego de su partida, reiteramos que la obra maestra de Corregir fue la aportación revolucionaria, la cual presentó ante el pueblo puertorriqueño con palabra y con hazaña. Ante el mal que nos enfrentamos, le aseguramos al pueblo puertorriqueño que tanto dentro como afuera, el pensamiento corregiriano vive en las mentes y los corazones de diferentes sectores de nuestra gran comunidad. En ese espíritu, logramos sostener conversaciones históricas entre organizaciones anticapitalistas y antiimperialistas no colaborativas que se organizan desde la actualidad para así darle frente a las corrientes, tendencias liberales y sus conceptualizaciones engañosas que usurpan el poder de las bases. Corren a la par junto a las condiciones deplorables que genera el capitalismo para así coartar cualquier disidencia que se produzca desde los sectores que más avanzan organizándose. La organización de los movimientos de base, y esta en efecto, y hay que apuntarla y denunciarla. Desde esa agitación visualizamos una dirección genuina, dialéctica y revolucionaria, de donde pueda producirse las condiciones correctas para rebuliar.
Hay sectores que se organizan y buscan escape de la tan avisada y analizada tendencia reformista y sostienen proyectos revolucionarios de apoyo mutuo. Se numeran a la confrontación activa en contra de las autoridades e instituciones que históricamente han producido violencia y muerte en los sectores más vulnerables. Gestionan acciones autónomas y coordinadas en contra de los sistemas y personajes que encuentran ser centrales en nuestra opresión. Estas tácticas son todas ejemplos de una lucha no colaborativa y retraísta que se forma en la diáspora. La hazaña y el pensamiento del comandante Juan Antonio Corregel sigue viva en las visiones del mañana y de aquel nuevo mundo que nos toca construir desde ayer para ganar con honor la batalla más digna que existe, la liberación. Abajo la colonia, que viva Juan Antonio Corregel y que viva Puerto Rico libre y revolucionario. Muchas gracias. Hace justamente 10 años fue la primera vez que yo participé en un evento como este. Hoy en día, hoy mismo, hay varios compañeros aquí, compañeras que estuvieron ese día, que militábamos en la FUPI, y que el cual me siento muy agradecido y un honor que estén aquí presentes. Quiero dedicarle estas palabras y esto que voy a presentarles hoy a una trabajadora del barrio Jácanas de Yabucoa, Teresa Ramos, quien está luchando cara a cara contra el cáncer. Una lucha muy dura, como al igual la lucha que nosotros estamos dando. Así que pues quiero dedicarles. El tema que voy a presentarles es sobre el ONGismo en Puerto Rico. Yo no sé si eso es una palabra o me la inventé, pero ahí vamos. Y comienzo. Lo que mantiene a nuestra patria en las cadenas del coloniaje es la mejor arma del imperialismo, el reformismo criollo. La manera de derrotar al imperialismo es reforzar las fuerzas revolucionarias, es debilitar hasta hacerlo inservible al reformismo. El modo de debilitar al reformismo es alejarse de sus prácticas, abstenerse de imitarlo. Al reformismo ni se le combate ni se le debilita transitando por sus caminos. Juan Antonio Corregel Montes. Comienzo con esta cita del comandante, pues aquí nos señala cómo el reformismo, como muy bien dijo en su libro, La lucha por la independencia de Puerto Rico, es el martillo de goma tratando de romper una roca. No se puede. La ciencia nos ha podido demostrar que es imposible. Al igual que esto, la ciencia del materialismo histórico y dialéctico ha demostrado que el reformismo perpetúa las condiciones existentes. Está hecho para mantener el status quo. Este se caracteriza por tener una variedad de caminos estrechos y sin salida. Uno de estos, quizás el más peligroso en estos momentos, y del cual deseo que nos detengamos a estudiar detalladamente, es la llamada tercera vía, las organizaciones no gubernamentales o sin fines de lucro, y cómo estas son el caballo de Troya del capitalismo internacional, presentándose como una alternativa distinta, cuando en realidad es el mismo perro con diferente collar. Puerto Rico, colonia militar industrial del imperialismo norteamericano, históricamente ha sido el blanco de constantes operativos de inteligencia, con la intención de preservar nuestra condición de explotados. Lo vemos con el invento reformista de la figura de Luis Muñoz Marín y la persecución al Partido Nacionalista. En los 30, década de crisis y guerra, fue necesario presentar un nuevo actor político, algo nuevo y distinto, tras el miedo de una revolución en la isla. A ese nuevo actor político se le designó la administración de la Prera y la PRA para que fuese visto como el amigo de los pobres. Más adelante, en la historia con COINTELPRO y la llamada Nueva Lucha, pudimos ver cómo otro operativo fue puesto en acción con miras esta vez de destruir las organizaciones revolucionarias desde adentro. Como pueden ver, cada ataque responde a las condiciones materiales de su momento. Hoy día, ese nuevo operativo de inteligencia toma una nueva forma. Es a través de las organizaciones sin fines de lucro
y sus procesos que intentan salvar el sistema capitalista colonial, que tambalea ante la crisis económica, política y social que se está viviendo actualmente, incrementando así la desconfianza de la clase trabajadora hacia las instituciones coloniales. La imposición de las leyes 20 y 22 en el 2012 y de la ley Promesa y la Junta de Control Fiscal en el 2016 representan la reorganización de la colonia militar industrial. Ante esto, no habría que ser un experto en la materia para poder entender que estas nuevas condiciones de explotación generarían un descontento en las masas de tal magnitud que terminaría desembocando en grandes estallidos sociales. El 1 de mayo de 2017 nos lo demostró. Miles de trabajadores y estudiantes salieron a la calle para demostrar su descontento con las medidas neofascistas de la Junta y el gobierno colonial de Ricardo Rosselló, entre ellas la reforma patronal. Sin embargo, con el paso de los huracanes Irma y María, ese auge en las calles se convirtió en mera sobrevivencia. Nuestra isla quedó devastada y, como era de esperarse, el Estado no cumplió con su función mínima de ofrecer los servicios básicos. Nuestro pueblo quedó desamparado y fueron las mismas comunidades quienes asumieron el control de sus espacios y se encargaron de la recuperación, o mejor dicho, de sobrevivir. No fue FEMA, ni las Fuerzas Armadas, ni el gobierno colonial. Mientras el gobierno pagaba millones de dólares en campañas publicitarias con el eslogan de Puerto Rico se levanta, los y las comunistas ripostábamos con la consigna Puerto Rico lo construye la clase trabajadora. Mientras todo esto ocurría, ya en Washington estaban listos para implementar la nueva estrategia del imperialismo que llevaba ya varios años cocinándose. La situación de precariedad que vivía nuestro pueblo le sirvió de terreno fértil para que un sinnúmero de organizaciones internacionales extendieran sus tentáculos hasta la isla. Una de estas, desde mucho antes radicada en Puerto Rico, lo fue la Open Society Foundations, organización fundada por el magnate y anticomunista húngaro George Soros y que promueve el concepto de las sociedades abiertas, que no es otra cosa que el libre mercado. Soros y sus organizaciones estuvieron detrás de las llamadas revoluciones de colores y actualmente grupos financiados por él lideran la contrarrevolución en Venezuela y en Cuba con el movimiento de San Isidro, el cual ya ha sido denunciado múltiples veces por las autoridades cubanas como una clara violación a su soberanía. Volviendo a Puerto Rico, fue esta entidad la que a través del Center for Popular Democracy fundó el María Fund, organización dirigida por pasados líderes estudiantiles de la huelga del 2010 y que según sus estatutos, su función es la de apoyar financieramente y conectar grupos en Puerto Rico que fomentan la autogestión. A simple vista, parece una muy buena iniciativa, pero al estudiar más a fondo, nos podremos dar cuenta que esa ayuda viene condicionada. En nuestro contexto, esa condición es la negación de la lucha de clases a través de la política de identidad y la participación en el proceso democrático burgués, o sea, las elecciones. Según De Rebeldes Revolucionarios, órgano oficial de trabajadores y estudiantes comunistas por el cambio social, la tarea principal es fragmentar y diseccionar el accionar político en acciones individuales, en temas que no tengan que ver con el cuestionamiento de todo el sistema capitalista, sino en arreglar un asunto particular mediante una reforma. Un ejemplo de organizaciones vinculadas a estas es Construyamos Otro Acuerdo. Este grupo dirige una campaña de movilización para defender los servicios esenciales frente al pago de la deuda pública, entre ellos las pensiones. Todos estamos de acuerdo que hay que defender las pensiones de nuestros trabajadores. El asunto es que esa defensa no puede estar condicionada al reconocimiento de la Junta de Control Fiscal y del colonialismo en general, incluyendo el sistema electoral. Y yo me pregunto, ¿a qué otro acuerdo se refiere? ¿Acuerdo con quién? ¿Otra nueva ley promesa, como se planteó hace más de un año en una de sus asambleas, que de hecho era dirigida por empleados de estas ONGs
y no por sus pensionados. Son grupos como estos, en complicidad con el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, filial del imperialista SEIU, quienes han impulsado las candidaturas de cuadros del movimiento Victoria Ciudadana, como Manuel Natal, Rafael Bernabe, Mariana Nogales, Eva Prado, Ana Irma Rivera Lacén y José Bernardo Márquez. No podemos olvidar que en el pasado estos eran los mismos que impulsaron a Carmen Yulín Cruz en San Juan y a Betito Márquez en Toa Baja. Por otro lado, podemos ver organizaciones sin fines de lucro utilizando el lema por una recuperación justa, como es el caso de Ayuda Legal, corporación sin fines de lucro, cuyo propósito es proveer educación y apoyo legal gratuito y accesible a personas y comunidades de bajos y medianos recursos. La cuestión aquí es qué tipo de asesoramiento. Podemos hablar de lo justo dentro del sistema depredador capitalista basado en la explotación. Las comunidades y nosotros los comunistas, claro que deseamos una vivienda digna, claro que creemos en que debemos poder decidir nuestro futuro y claro que deseamos una distribución equitativa de los recursos. Pero, ¿cómo lo obtenemos? ¿Colaborando con quienes nos tienen como explotados o con una revolución? ¿Quién llevará la batuta? ¿La ONG que es financiada por un anticomunista o el partido de la clase trabajadora que busca abolir todo tipo de explotación? También podemos ver cómo estas ONGs en sí lo que buscan es su mera supervivencia como organización sin importar qué. El mejor ejemplo es el estado de emergencia por la violencia de género, que quienes se lucran en sí son las ONGs que recibirán los fondos destinados por dicha orden ejecutiva. Para colmo, nos da una falsa expectativa de que cambiará la situación de la mujer sin trastocar el sistema que precisamente produce dicha explotación. Y, además, es un lavado de cara a Pierluisi, que fue denunciado precisamente por esto. Comenzamos diciendo que el ONGismo es otro operativo de contrainsurgencia del imperialismo norteamericano. Nos lo confirma el caso de Natasha Alicia Orabana, no sé si han escuchado ese nombre, abogada que por años estuvo fingiendo ser latina cuando salió a relucir que era norteamericana, natural de Georgia. Esta persona se benefició de becas que se le brindan a minorías, pero ese no es el problema principal aquí. El asunto es que esta persona era presidenta del Gremio Nacional de Abogados y además era miembro de la directiva, ¿saben de qué organización? De la NAACP. Del María Fond. En el 2016, el mismo año que se aprobó la Junta, recibió una beca del Aspen Institute, una organización mundial sin fines de lucro que según sus estatutos está comprometida con la realización de una sociedad libre, justa y equitativa. Fundado en 1949, recuerden esta fecha, esto es bien importante porque esto es después de la guerra y hubo un operativo, particularmente en Europa, que se le llama el Proyecto Camelot, en donde la idea principal era adelantar el anticomunismo en Europa, que acababa de salir de una guerra. Sigo. Este instituto dice creer en el cambio a través del diálogo, el liderazgo y la acción para ayudar a resolver los desafíos más importantes que enfrentan los Estados Unidos y el mundo. Eso dice en sus estatutos. Adivinen quién dirigía el instituto hacía ya un mes para esa época. Natalie Jaresco. No basta con eso. Esta persona es muy amiga de quien fue su compañera en el National Hispanic Leadership Institute, Catherine M. Pino, que es nada más y nada menos que asesora senior del director de la CIA para la diversidad en el liderazgo. Para buen entendedor, pocas palabras bastan. Quien aún tenga duda, el caso de Alexandra Lúgaro y Foundation for Puerto Rico, organización fundada por el donante del PNP y PPD, John Borshow, nos muestra una vez más el carácter depredador de este entramado. Esto no es mera casualidad. No fue que de momento les dio con contratarla. No podemos olvidar que esta organización es la que manejará una cantidad gigantesca
de dinero proveniente de los fondos CDBG-DR para la recuperación luego de los huracanes Irma y María. Como mismo sucedió en el 30 con la Prera y la Pra, que se le da a Muñoz, que no era ni el líder de su Partido Liberal. El Partido Liberal no era quien estaba en el poder en ese momento. Y es a Muñoz a quien le dan la administración de ese dinero. Por eso es que nuestros antepasados piensan que Muñoz es el que ayuda a los pobres. Pues eso mismo que pasó en el 30 está sucediendo con Lugar y los fondos CDBG-DR. Así que veremos hasta cuándo será su retiro político. Como si alguno de ustedes pudiesen retirarse de la lucha. Porque la lucha, como muy bien dicho Juan Antonio Corregel, la vida es lucha toda. Así que nosotros no podemos tomarnos ese breakcito de decir, pues mira, voy a cogerme un break, no voy a luchar, porque pues he luchado bastante. Nosotros no somos así. El entramado es gigantesco. Incluye organizaciones como la Fundación Ford, el Instituto Carnegie y la Hispanic Federation. Esta última dirigida por el padre del actor de Broadway y cabildero de la Junta de Control Fiscal, Lin-Manuel Miranda. Esta es otro frente más del Partido Demócrata y han estado muy activos, particularmente en lo que es el sector agrícola, comprando tierras para desarrollar sus fincas de café. Es por esta razón que los nuevos esfuerzos y los que se retoman, como es el caso de la Casa Corregel y el Museo de Lizán Escobar, deben estar muy alerta e informados sobre esto, ya que sin darse cuenta pudiesen estar cayendo en la trampa al aceptar fondos de alguna de estas organizaciones, como ha pasado antes con muy buenos compañeros y compañeras ante el desconocimiento. En fin, todos estos grupos tienen algo en común. Trabajan codo a codo junto al gobierno colonial para salvar el sistema capitalista de explotación y por consiguiente la colonia. ¿Qué proponemos nosotros los comunistas? Es imperativo la construcción y desarrollo de una verdadera vanguardia, un partido comunista marxista-leninista. Si de algo se ha aprovechado todo este entramado ONGista, es de la falta de una vanguardia. Estos capitalizan ante la ausencia de esta y obstaculizan el desarrollo de la misma. Será esta vanguardia, que surge de la propia clase trabajadora, la que guiará a los y las trabajadoras bajo los principios cardinales de la lucha de clases, la no colaboración con el enemigo que nos explota y el derecho de nuestro pueblo a la lucha armada. Por último, no puedo darle una fórmula a ustedes de cómo llevar sus respectivas luchas, pues la estrategia y táctica están atadas precisamente a las condiciones materiales del momento. Aunque sí, debemos tener presente que esa estrategia y táctica deben ir a la par con unos principios y objetivos revolucionarios, o sea, los del marxismo-leninismo, los del comunismo científico. Decía el comandante que nuestra revolución habría triunfado sobre el enemigo extranjero tan pronto haya triunfado en la cabeza de los puertorriqueños. Seamos libres, señores y señoras. Que viva Puerto Rico libre y comunista. Gracias. Thank you.
al compás de ese árbol que se inclina en presencia del aire y al murmullo de ese río que pasa y nunca pasa. Quiero esta tarde, madre, el hijo tuyo, evocar esa imagen que traspasa su corazón y mira en cada horda, y mira en cada onda cordial multiplicados, el pecho que suspira, los ojos negros de criolla calma, la mano que la lira enseñóle a pulsar y la bandera a sostener en lucha a toda alma. La frente que cruzara el pensamiento antes de ser y el seno y el aliento donde pasara todas las edades de sigilosa evolución en rumbo al haz de las primeras claridades y del deber y el sacrificio al mundo. ¡Que viva Juan Antonio Corregén! Hoy me invitaron aquí a hablar, ¿no?, a participar de esta actividad. El tema es un poco escabroso y complicado. Te requeriría toda una tarde para cubrirlo, porque se trata de la cuestión electoral, por un lado, la situación del imperio en este momento histórico y la situación de Puerto Rico. Voy a tratar de englobar los tres temas de manera de darle una idea a ustedes de cómo está toda esta situación mundial y la situación de Puerto Rico, y al mismo tiempo ver cómo nosotros nos paramos sobre nuestros pies, porque aunque creemos que estamos parados, verán más adelante que no es así. Decía Mao Zedong que el imperio era un tigre de papel. Me parece que no ha habido momento histórico que defina mejor al tigre de papel que este momento histórico en que estamos viviendo. La mayoría de nosotros tenemos la concepción de mirar al imperio como algo eterno, como algo incambiable, como algo que se va a mantener independientemente de los momentos históricos. No nos damos cuenta de que el mundo es cambiante, se transforma a cada segundo. Y muchas de esas transformaciones suceden y nosotros apenas nos damos cuenta de ellas. En este momento vemos toda la algarabía que se crea en la política norteamericana y en las noticias respecto a la situación económica de Estados Unidos. Nos presentan un Estados Unidos fuerte, ¿no?, económicamente, militarmente, socialmente y en términos de hegemonía interna también fuerte. Sin embargo, la realidad es todo lo contrario. Estados Unidos está en una total decadencia. Un endeudamiento que es incapaz, es insostenible. Una pandemia que, aunque puedan vacunar a la mayoría de la población, estamos hablando, y eso no solamente afecta a Estados Unidos, afecta al mundo entero y a nosotros, que aunque puedan vacunar a la mayoría de la población, están surgiendo constantemente mutaciones del virus, que la mayoría de estas vacunas no pueden inmunizar a los seres humanos contra ellos. Por lo tanto, la recuperación de Estados Unidos en términos económicos porque vacunen a la mayoría de la población no es posible, objetivamente hablando. En términos de la situación de Estados Unidos en el mundo,
están empantanados todavía, empantanados, en Irak, en Siria, en Afganistán y en Libia. Y los gastos militares que tienen que incurrir para mantenerse allí son extremadamente grandes, aunque se roben un poco de petróleo de estos países. Y aunque pretendan apoderarse de las aguas subterráneas de Siria y Libia. En términos del dólar, y la mayoría de ustedes, ¿cuántos de ustedes recibieron el dinerito que le mandó el gobierno de Estados Unidos? Muy bien, muy bien. Hay un efecto que se llama el efecto Cantillon. El efecto Cantillon dice que por cada dólar, o el dinero que sea, no tiene que ser dólares, por cada moneda, los dólares ellos se llaman moneda fiat. Por cada moneda fiat que el gobierno inyecta en la economía, se empobrece las clases más pobres un 10 o un 15%. En otras palabras, ustedes reciben $500 hoy y bienvenidos son. Pero al otro día le sube la carne, le sube la luz, le sube el agua. Y ahora están hablando de 300% en el aumento de los fletes. ¿Ustedes creen, se pueden imaginar qué significa eso? Significa que todo lo que usted consuma va a subir. Todo, sin excepción. ¿Y por qué ese aumento tan exorbitante? Me estoy alejando un poco del tema. Pues mire, Estados Unidos, con las sanciones que creó Trump contra China, disminuyeron tremendamente las importaciones o exportaciones, en este caso, de Estados Unidos hacia China. Y ahora la mayoría de las navieras mandan los furgones vacíos hacia China para traerlos de allá llenos de mercaderías. En Estados Unidos le están aumentando un promedio de $3,000 por furgón. Y aquí, naturalmente, pues le va a aumentar 300% al transporte marítimo. Pero además del efecto que tiene en el aumento de la pobreza las inyecciones de capital, también eso tiene un efecto en el dólar. Entre más dólares hay circulando, menos vale el dólar. Y ya hay muchos indicadores de que nos dicen que en un periodo corto de 2 a 4 años va a haber una debacle en la devaluación del dólar. ¿Y qué significa eso para nosotros? O para el pueblo norteamericano, no necesariamente para nosotros, ¿no? Significa de que el empobrecimiento de la mayoría de la masa norteamericana y el empobrecimiento de los puertorriqueños se va a acrecentar. Y hablando del empobrecimiento de los puertorriqueños, ¿saben ustedes que 36 municipios de Puerto Rico, la pobreza es casi la mitad de la población? Que en 5 de esos municipios la pobreza es de 60 a 64%. 6 a 7 personas de cada 10 son pobres. ¿Sabían ustedes que en Puerto Rico el 40% de la población está en los márgenes de pobreza? Y que un 40.9% de las familias está en los márgenes de pobreza. Si usted analiza la situación de pobreza del pueblo de Puerto Rico y al mismo tiempo analiza el éxodo de puertorriqueños hacia Estados Unidos en el 1918, en el 2018 salieron de Puerto Rico 142 mil personas.
solamente en un año. Si a eso le añadimos que en ese año la mortalidad superó a los nacimientos, pues podemos tener una idea de dónde nosotros estamos. Pero ¿cuál es el efecto de todo esto? El efecto de todo esto es que los que nos quedemos aquí en Puerto Rico vamos a pagar los paños rotos, ¿cómo dicen? Los platos rotos. ¿Por qué? Porque entre menos población, más impuestos tienen que imponerle a la población que se queda para pagar los gastos gubernamentales y pagarle a la Junta de Control Fiscal las deudas a los fondos buitres. No basta caminar por las calles de Puerto Rico para ver cuántas casas vacías hay, cuántos negocios cerrados. Así que, ante esta situación, amigos y amigas, compañeros, ¿qué nos espera? Si a esto le agregamos una Junta de Control Fiscal que va a hacer todo lo que esté a su alcance para cobrar el dinero, para satisfacer a los buitres que prestaron ese dinero, y que van a destruir el sistema de educación como lo están destruyendo, y un país, la educación que es la base fundamental del progreso de un país, cuando se destruye, ¿hacia dónde vamos? Si nosotros entendemos que la independencia es la única solución que tiene este pueblo, ¿qué sucede? Lo que sucede es que en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes, me incluyo yo también, hay cierto derrotismo. Y si nosotros nos sentimos derrotados y vemos el imperio como algo incambiable, como algo que no se puede combatir, como algo que no se puede luchar contra él, como que va a estar ahí de forma perpetua, no podemos convencer a nadie si nosotros no estamos totalmente convencidos. Tenemos que convencernos, cada uno de nosotros, convencernos lo más profundo de nuestro ser, que la única salida que tiene este pueblo es la independencia. No hay otra salida. Yeah.